Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Un saludo cariñoso para todos ustedes, hermanos, hermanas, que reservan este espacio de su tiempo para estar con nosotros en esta subescuelita de la filiación divina. Hermanos, hermanas, recordemos que el fin de esta escuelita es que lleguemos a la conciencia de la esencia, a la conciencia de nuestra identidad sobrenatural, que lleguemos a la conciencia de nuestra verdad eterna y que lleguemos a la conciencia de nuestro yo soy trascendente. Todo esto es una misma realidad. Lleguemos a la conciencia de quiénes somos. Somos hijos e hijas de Dios. Que lleguemos a la conciencia que nos dará la certeza. Ya tenemos la certeza total de que estamos vivos. De que estoy vivo. Estoy vivo. Tengo salud. Por eso puedo estar de pie, por eso puedo estar con ustedes. Tengo esta certeza, estoy vivo, tengo salud, puedo estar con ustedes, puedo reflexionar, hablar. Tengo esta certeza. Sé que puedo movilizarme. Ahora, esta misma certeza no la tengo de que soy hijo de Dios. Que soy hijo de Dios, los hijos de uno pecan. Que por eso aquí lo importante, hermanos, hermanas, es la conciencia. El estado de conciencia, siempre decimos en este programa, determina la conducta. Yo soy plenamente consciente de que soy un ser humano y actúo como un ser humano. Ya no me movilizo como un cuadrúpedo, como una ave, como un pez. Yo soy un ser humano y actúo como ser humano. Pero porque tengo la conciencia, la certeza de que soy un ser humano. Eso es lo que queremos, hermanos, hermanas, en el plano sobrenatural. En el plano sobrenatural. Yo soy hijo de Dios, actúo como hijo de Dios. Pensar la oración que hacemos todos los días. Pensar como un hijo de Dios. Hablar como un hijo de Dios. Imaginar como un hijo de Dios. Sentir el mundo emocional, los sentimientos, sentir como un hijo de Dios, imaginar el mundo de la imaginación como un hijo de Dios, no estar imaginando cosas malas, imaginar un crimen, imaginar cómo hacerle daño a otro, recrearme en una imaginación sexual con una persona, por ejemplo, que no es mi esposa o mi esposo. Es un pecado gravísimo. Imaginar como hijo de Dios una imaginación pura en relación con la vida sexual. Imaginarme siempre haciendo el bien al otro, perdonando, amando, haciendo lo que a Dios, imaginar cosas buenas. Eso es lo que queremos, hermanos, hermanas, en esta escuelita de espiritualidad. Hacernos plenamente conscientes de que somos hijos de Dios. Tener una relación consciente, que es lo más hermoso, hermanos, hermanas, con lo sobrenatural, una relación consciente con Dios Padre, hablar, Moisés hablaba con Dios cara a cara, hablamos cara a cara con los seres humanos, lo vemos, lo palpamos,
lo abrazamos, hablamos cara a cara con los seres humanos. Hay una interacción, un compartir, hay una familiaridad. Y decimos, hermanos, hermana, que lo suprasensible, que está por encima de lo sensible, lo invisible, lo sobrenatural supera lo natural, lo visible y lo sensible. Pero no hemos llegado a ese estado. Repito, dice la palabra que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como un amigo habla con otro amigo. ¿Tenemos nosotros esa conciencia de cuando estamos en la oración, estamos hablando cara a cara con Dios? Esta es la vida sobrenatural, lo invisible. La fe, dice hermosamente el autor de la Carta a los Hebreos, es la certeza de lo que esperamos y la prueba de lo que no se ve. Dios no se ve con estos ojos. ¿Por qué? Porque Dios no tiene más. Dios es inmaterial. Estos ojos, hermanos, hermanas, están diseñados para ver lo material, lo palpable. Veo este rosario, veo cosas, me veo a mí mismo, veo mi hábito, veo esta estola. Los ojos están diseñados para ver lo material, lo tangible. Pero Dios no es material, Dios no es tangible, Dios es invisible, pero es lo más real. Hay que tener otros ojos para ver al invisible. Hermanos, hermanas, pidamos al Espíritu Santo que descienda. Es Él quien despierta en nosotros la vida sobrenatural. La relación con la vida sobrenatural es la vida de Dios en nosotros que permite una relación consciente con Dios. Una relación consciente. Dios es invisible. Dios es eterno. Dios me comunica su vida sobrenatural, trascendente, invisible, y la vida de Dios en mí me permite una relación con Él, con el viviente, el existente, el eterno. Y siempre decimos, hermanos, hermanas, que lo más bello, lo más hermoso. Nosotros disfrutamos de la vida natural, la comida, la bebida, el estar con los amigos y amigas, el estar juntos en la familia. Como dice el salmista, qué hermoso convivir los hermanos unidos. Todo eso es bueno, todo eso es bello, pero la vida natural. Si es hermoso convivir los hermanos unidos, ¿cuán más hermoso convivir con el Dios uno y trino? Como dice Jesús, quien me ama guardará mis palabras, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Mira que estoy a la puerta y llamo, si tú me abres entraré, cenaré contigo y tú conmigo. La vida sobrenatural, la vida de Dios. Busquemos esa vida, hermanos, hermanas. Esto sí es bello, hermoso. La vida natural en orden divino es bella, hermosa. Pero es mucho más hermosa la vida sobrenatural. Esta vida, por ejemplo, perece. Los goces no son eternos. En Dios sí, el gozo en Dios es eterno. Dios no muere, no pasa. Aquí todo pasa. Toda la vida en la historia perece. No es eterna. En Dios no. Hermanos, hermanas, démonos prisa. Pidamos
al Padre que nos dé el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo despierte en nosotros la vida sobrenatural, que gustemos la vida sobrenatural. Los santos y santas, hermanos y hermanas, han gustado esta vida. Y por eso dijo una gran santa, muy cercana a nosotros, Santa Faustina Kowalska: un minuto en el sagrario vale más que todos los placeres del mundo. Un minuto en el sagrario, en una relación consciente con el Dios vivo, con el yo soy el que soy, vale más que todos los placeres del mundo. Hermanos y hermanas, todos y todas estamos llamados, llamadas a gustar lo que esta santa gustó y experimentar el amor de Dios, la ternura de Dios, la compasión de Dios junto al sagrario, donde está el tres veces santo que tiene sed de nosotros. El agua tiene sed de nosotros. Que vayamos allí a saciarnos de él. Hermanos y hermanas, hoy, lunes 24 de abril, tenemos el texto de Juan 6, 22, 29. Juan 6, 22, 29. Leemos el verso 27 que nos conecta con lo que hemos estado explicando. Dice Jesús: obrad no por el alimento perecedero, el alimento natural, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, el pan de vida, la Eucaristía, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Lo que decíamos, hermanos y hermanas, Jesús nos dice: obrar no por el alimento perecedero, el alimento que perece, que comemos, que degustamos, es el alimento natural. Pero hay otro alimento sobrenatural que permanece para la vida eterna. Ese alimento es el mismo Jesús, el Verbo eterno de Dios, que se ha hecho natural para comunicarnos su vida sobrenatural, que Jesús se ha hecho natural. El hombre, él tuvo sed, tuvo hambre, necesidad de sueño. Él se hizo natural para comunicarnos a nosotros su vida sobrenatural, la vida eterna, la que no perece, la vida eterna, la felicidad perpetua. Como nos dice Jesús, hermanos y hermanas, trabajemos por ese alimento que no perece, el alimento sobrenatural, este alimento que está presente. Aquí lo vemos, pero ese alimento es Dios. Como decía San Francisco, así como los hombres y mujeres en tiempo de Jesús, además de ver al hombre natural, tenían que ver a Dios en ese hombre natural, también nosotros en el pan y en el vino, alimentos naturales que por la consagración se transforman en alimentos sobrenaturales. Y Dios nos comunica su vida a través de la Eucaristía. Adorémosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada,
en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Que con esta bendición la paz llegue, hermano, hermana, a tu corazón, al corazón de cada miembro de tu familia, al corazón de tu hogar.
y se despierte en ti la vida sobrenatural, que con esta bendición divina se despierte en ti y se acreciente cada día más la vida sobrenatural, la vida de Dios en ti.